Es que a mí el tema de la refractaria es muy complicado. Tiene que haber una política nacional, pues, de gestión, de gestión del bosque, de gestión del medio ambiente. Pero claro, eso le une en la población totalmente pobre y sobre todo ninguna alternativa. Es decir, que no puede decirle a una población que no tiene posibilidad ninguna de alimentarse con otra materia orgánica que no sea la madera o el carbón, que no utilice madera o carbón. Y como no hay ninguna política justamente de gestión del bosque y, segundo, muchos de los inteligentes son los que exportan la madera preciosa y los que se comen todo el bosque, ya hay un tapón ahí que no puede. Agua tiene un programa de reforestación, de la gestión de un bosque inteligente muy bonito y que supongo dentro de 2 o 3 años daremos un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas.